Bueno, egunon, guzti, hemen narekin daude Josu Iradi, Eustateko zuzendaria, eta Jose Maria Agirre, ikastaroaren zuzendaria. Egunon, eurei ere. Bueno, egunon eta ongi etorri. Lehenik eta behin, Euskal Estatistika Erakundeak gure unibertsitateko uda ikastaro honen antolakuntzan eta garapenean esku hartu izana eskertu nahi dut. Halaber, ikastaro honen egokitasunagatik ere zoriondu nahi dut. Euskal Herriko Unibertsitatearen udako ikastaro hauen ezaugarri nagusietariko bat, egungo errealitatearekin duen harreman estua da. Baita, gure oraina zein etorkizuna baldintzatuko duten gaurkotasun gaien inguruan, ikuspuntu akademiko batetik, hausnarketa egiteko ahalegina ere. Dudarik ez dago, immigrazioa gai horietako bat da, eta azken urteotan bere tipologia erabat aldatu dela, eta gaur egun errealitate berezi baten isla dela kontuan izanik, esan dezakegu immigrazioaren azterketa guztiz beharrezkoa dela. Muy buenos días a todos los presentes. Quiero en primer lugar agradecer al Instituto Vasco de Estadística, Eustat, su participación en la organización y desarrollo de este curso de verano y felicitarle asimismo por la oportunidad del mismo. Una de las características fundamentales de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco es su estrecha relación con la realidad contemporánea, el esfuerzo consciente que desde ellos se realiza por analizar, desde una perspectiva académica, cuestiones de rigurosa actualidad que condicionan nuestro presente y nuestro futuro inmediato. La inmigración es uno de esos fenómenos, habida cuenta sobre todo de que su tipología ha cambiado profundamente y reúne unas características radicalmente impensables hace solo unos años. La reflexión sobre la inmigración representa en el País Vasco de hoy una demanda política, social, cultural y académica. Pocos fenómenos de los últimos años están incidiendo de forma más clara en los cambios que experimenta nuestra sociedad. Creo que ello hace de este curso una espléndida oportunidad para profundizar en el análisis, porque la universidad cumple en el entorno social múltiples funciones. Y una de ellas, quizás no de las más enaltecidas, es la posibilidad de ofrecer a otras instancias públicas herramientas técnicas de análisis y reflexión. Esas herramientas deben obrar como auxiliares en la ulterior configuración de políticas públicas. El propio Eustat sería un buen ejemplo del ejercicio de esa importante función, y la universidad también la cumple. En ese sentido, querría recordar el trabajo que realiza el Observatorio Vasco de la Inmigración, constituido en el seno de la Universidad del País Vasco, en colaboración con el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno, una entidad que lleva algunos años trabajando intensamente en el campo que ahora nos ocupa. Euskadi ha sido tierra de emigrantes, pero también lo ha sido de inmigrantes. De hecho, durante algunas décadas de finales del XIX y principios del XX, se produjo el paradójico fenómeno de simultanear ambos movimientos demográficos. Muchos vascos, fundamentalmente del mundo rural, emigraban a América, al mismo tiempo que llegaban a las comarcas industriales de nuestro país un amplio contingente de trabajadores desde Castilla y León, Cantabria, Rioja y otros territorios aledaños. Hoy no se puede entender nuestra identidad sin ese doble movimiento. No se puede entender la realidad de algunos países de América sin la impronta que en ellos ha dejado el pueblo vasco y con una presencia que aún sigue vigente en muchos de ellos. Del mismo modo que no se puede entender la realidad vasca sin el trabajo realizado por tantas personas que vinieron a nosotros desde otros puntos del Estado español. Muchos vascos de hoy somos hijos, en el doble sentido personal y cultural, de esos intensos movimientos migratorios. Nuestra riqueza económica, nuestra realidad cultural y nuestro tejido social serían impensables sin esa compleja mutación histórica. Pero ahora asistimos a una intensificación de ese movimiento en una dirección y con unas características radicalmente distintas. Supone la llegada a Euskadi de contingentes de inmigrantes cuya lejanía cultural, por una parte, resulta muy profunda y cuyo estatus jurídico, por la otra, no es siempre el más satisfactorio.
Ello nos plantea un contexto social nuevo y de especial complejidad y demanda de nosotros, en consecuencia, respuestas claras y coherentes. Desde luego no es mi papel, como rector, empeñarme en mayores profundidades, pero sí lo puede ser el hecho de llamar la atención sobre la relevancia de esta nueva realidad. Sé que es un concepto muy socorrido, pero en pocas ocasiones podría aplicarse mejor que en este caso. A menudo las nuevas realidades se perciben como problemas, pero también deberían percibirse como oportunidades. Yo creo en esa oportunidad, creo en una oportunidad múltiple y diversa. La oportunidad individual que representa para muchas personas plantearse un proyecto vital entre nosotros, pero la oportunidad también económica y cultural que todos ellos representan para nuestro país. Prefiero quedarme con esta expectativa antes que con esa inquietante resistencia que de forma más o menos oculta subyace en algunos sectores. Nada más por mi parte. Estoy seguro de que los debates que se originan en torno a estas jornadas serán del máximo interés y no me queda sino desearles un fructífero trabajo. A continuación, tomará la palabra el señor Iradi, director de Eustat. Eskerrik asko, Arratore jauna. Egunon guztioi eta mila ester tortza gaitik. Zalantzarik gabe, niretzat ohore handia da Eustatek antolatu duen inmigrazio gaurko errealitatea eta etorkizuna ikastaroaren aurkezpenean parte hartzea. Antolaketa horren zuzendaria Jose Maria Agirre izenda eta berari eskertu nahi diot lehen bizi Eustatek udako ikastaroen barruan antolatu duen zazpigarren ikastaro hau aurrera ateratzeko egin dituen alegin guztiak. Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaroen antolatzailei ere eskarrak. Eta era berean, sorionak eman nahi dizkiet, ia mende laurdenean mota honetako ikastaroen bitartez gizarteari egin dioten ekarpenagatik. Baina Eustatek ere, bere harriko eskorra ekarri nahi du gure gizartearen ezagutza eta ganarpenerako. Gure ustez, estadistika publikoa ezinbesteko tresna da gizarte demokratiko baten informazio sisteman. Bai gizarte agente hartu beharreko erabaki dagokienez eta bai herritarrek informatu egoteko daukaten eskubideari dagokienez ere. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco la séptima oportunidad y espero que no la última de inaugurar un nuevo curso organizado por Eustat bajo la dirección de José María Aguirre. A quien también quiero agradecer su constante esfuerzo desde el cierre mismo del curso pasado en que se comenzó a gestar este nuevo curso denominado La inmigración en realidad presente y perspectivas de futuro. Eustat quiere aportar su grano de arena en el conocimiento y en el desarrollo de nuestra sociedad. Por ello, pensamos que la estadística pública constituye un instrumento indispensable en el sistema de información de la sociedad democrática, tanto para los agentes sociales en su toma de decisiones como por el derecho de los ciudadanos a mantenerse informados. Un sistema estadístico debe facilitar información relevante, es decir, debe satisfacer las demandas de los usuarios ofreciendo información de sus necesidades presentes y asesorando sobre sus necesidades y prioridades emergentes. Uno de los fenómenos de rabiosa actualidad, nada novedoso en la historia de la humanidad, pero sí cada vez diferente, es el de los movimientos migratorios. La población vasca no se ajena a este fenómeno, pasando de ser una población eminentemente emigrante en el siglo XIX y principios del siglo XX a ser una población de aluvión de inmigrantes en el resto del Estado español en las décadas de los años 50 y 60 y del extranjero a lo largo de estos cinco años del siglo XXI. No cabe duda de que en un contexto de envejecimiento progresivo de las poblaciones más avanzadas e inmersos como estamos en un proceso de creciente mundialización de las relaciones económicas, los flujos migratorios adquieren un valor relevante a la hora de establecer criterios de equilibrio demográfico, económico y de integración social. La internacionalización de los intercambios comerciales, culturales y personales ha transformado la cuestión de los movimientos migratorios actuales en un macroescenario norte-sur, mucho más allá de las dimensiones locales, regionales, nacionales o estatales de los periodos anteriores. Se puede afirmar, por lo tanto, que hoy las migraciones se han mundializado y, en este sentido, sus movimientos han adquirido dimensión planetaria, cuando menos intercontinental, y que los orígenes y destinos de los emigrantes e inmigrantes son múltiples. Los principales países receptores de la OCDE son Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda, pero Europa constituye el segundo polo de atracción de inmigrantes más importantes de los
Estados Unidos. Y es que Europa se ha convertido en una referencia importante debido a su posición económica, política y social en el mundo. Y en este sentido, la Unión Europea puede ser considerada hoy como un espacio migratorio en construcción. Las bajas tasas de natalidad, el envejecimiento progresivo de la población y las necesidades de mano de obra de la mayor parte de los Estados miembros de la Unión Europea abren las puertas a un nuevo equilibrio de recomposición demográfica y económica. Consciente de la necesidad de aplicar una política coherente en materia de inmigración, la Comisión Europea ha querido abrir un debate en profundidad sobre esta cuestión a través de la publicación de un libro verde, con el propósito de implicar a los Estados miembros, a las instituciones europeas y a la sociedad civil en la búsqueda de una gestión coordinada de las migraciones económicas, de tal forma que pueda diseñar un cuadro de criterios y reglas de actuación común en el ámbito de la Unión Europea. En el libro verde sobre la gestión coordinada de la inmigración, la Comisión reconoce el impacto que el declive demográfico y el envejecimiento de la población tiene sobre la economía, y por eso propugna la necesidad de plantear políticas de inmigración a medio y largo plazo, superando los vaivenes coyunturales de cada momento. En este contexto, si bien la inmigración en sí no constituye una solución al problema del envejecimiento de la población, los flujos migratorios de carácter sostenido pueden ser cada vez más necesarios para cubrir las lagunas del mercado de trabajo. Por eso, propone la puesta en marcha de una iniciativa estratégica europea en materia de movimientos migratorios con la máxima armonización posible entre las políticas migratorias de los 25. Volviendo a nuestro ámbito administrativo y analizando el fenómeno migratorio más reciente entre nosotros, se puede situar en los 90 el inicio de este proceso que ha ido creciendo en los años 2000. Además, la percepción social nos dice que estamos ante un hecho imparable que irá cobrando fuerza en los años venideros. La proporción de la inmigración en la comunidad autónoma de Euskadi es inferior a la del Estado, pero la población extranjera en nuestra comunidad ha ido aumentando ininterrumpidamente en los últimos años. En el año 2000 había algo menos de 20.000 extranjeros registrados en los ayuntamientos de la comunidad autónoma de Euskadi, y en el avance del padrón municipal de 2005 se contabilizan en más de 72.000. En prácticamente 4 años se ha multiplicado por 4 el número de inmigrantes registrados. Y todos sabemos que esta cifra no representa más que una parte del colectivo de inmigrantes realmente existentes y que las estadísticas encuentran serias dificultades institucionales y legales para reflejar el número de inmigrantes, ya que su registro está vinculado casi siempre a la obtención de permiso de trabajo y/o residencia. En 1996, la proporción de la población extranjera era del 0,63% en la comunidad autónoma de Euskadi. En el 2003, 7 años más tarde, llega a suponer el 2,33% de la población total de Álava, Vizcaya y Gipuzkoa y actualmente supera el 3% de la comunidad autónoma de Euskadi, aunque todavía no llegue ni a la mitad de la parte porcentual que alcanza en el Estado español. El saldo migratorio positivo está compensando estos últimos años la evolución negativa del crecimiento vegetativo de la población de la comunidad autónoma de Euskadi. Y la aportación a la población activa de los inmigrantes es cada vez mayor, principalmente en el sector de la construcción y en determinados servicios como la hostelería y los servicios domésticos. Pero al mismo tiempo se plantean los retos de integración social, que en el caso de un pequeño país como el nuestro, con lengua y cultura propias, representa elementos específicos a tener en cuenta para propiciar una auténtica integración. Todos estos aspectos serán estudiados y tratados en estos 3 días de curso que espero que tengan el máximo aprovechamiento. En el último periodo, sobre todo en los 2 últimos años, los países miembros de la OCDE han confirmado su voluntad de reforzar el control de los flujos migratorios, aunque algunos de ellos también han adoptado nuevas medidas para mejorar la integración de los integrantes en la sociedad. En varios países de la OCDE se observa un endurecimiento legislativo sobre la entrada y residencia de los extranjeros. Este reforzamiento de los sistemas de seguridad es palpable en los Estados Unidos y algunos países europeos han creado nuevas disposiciones en el mismo objetivo. En nuestro caso, en la Comunidad Autónoma de Euskadi, la competencia legislativa en materia de extranjería, inmigración y nacionalidad corresponde al Estado y el Gobierno vasco no puede ejercer una acción política autónoma. Por ello, ha elaborado el Plan Vasco de Integración en el que se recogen los principios rectores de la actuación de la Administración Pública Vasca. Sin duda alguna,
el hecho de la inmigración nos va a acompañar en los próximos años y vamos a convivir y compartir con él nuestro mañana. Pero no solamente para llenar y compensar nuestras lagunas, sean estas demográficas, de mano de obra menos cara o para que haya más contribuyentes a la seguridad social, sino también desde una perspectiva más humanitaria y menos utilitaria del intercambio cultural y enriquecimiento personal. Muchas gracias. Bueno, Egunon, después de la intervención del rector de la Universidad del País Vasco y del director de Eustat, a mí no me queda más que concretar un poquito lo que vamos a hacer estos tres días. Evidentemente, el tema de la inmigración es un tema tan amplio y tan extenso, pues que podíamos estar aquí pues dos semanas o tres semanas pues hablando del tema en su conjunto, ¿no? Y nosotros hemos pretendido, por lo menos en este curso, encontrar algunos enfoques más directos y más concretos para poder abordar este tema con cierto orden, diría yo. Así, el primer día, bueno, vamos a tener una primera intervención esta misma mañana del director de Inmigración, Omer Bertín, para analizar el plan de actuación, las líneas de actuación del Gobierno vasco en la materia, dentro del campo competencial, que es limitado en el caso nuestro, bueno, pues el esfuerzo que se está haciendo y el plan que se ha puesto en marcha para la acogida, la integración de los flujos migratorios existentes hoy en día, ¿no? En una segunda intervención, Isabel Dogarreil, que es de la Universidad de Burdeos, ella nos hará una semblanza del movimiento migratorio a nivel europeo, en el conjunto de la Unión Europea, porque al fin y al cabo, bueno, pues el fenómeno que empieza aquí a emerger, el fenómeno que empieza a aparecer y a adquirir una relevancia cada vez mayor, pues es una parte de un fenómeno mucho más global, y por lo menos para tener una perspectiva más global, más total, diríamos, del fenómeno, bueno, pues ella nos hará una semblanza de este fenómeno, de este hecho, pues a nivel de la Unión Europea, en una primera intervención, y en una segunda intervención tratará también de analizar las políticas de coordinación o los intentos de las políticas de coordinación que se pretenden poner en marcha a nivel de la Unión Europea. 25 miembros que conforman la Unión Europea, cada uno con sus intereses, con su problemática, etcétera, no siempre es fácil, y por eso desde la Comisión de Bruselas han lanzado la idea de la puesta en marcha de un libro verde para diseñar políticas de coordinación, que luego ella es bastante crítica, pero vamos, no vamos a adelantar acontecimientos, ella va a exponer el tema seguramente con muchísimo rigor y desde una perspectiva pues de mayor conocimiento. El segundo enfoque, diríamos, para abordar el tema de la inmigración, lo vamos a hacer desde la perspectiva del mercado de trabajo, del mercado de trabajo nuestro en la Comunidad Autónoma de Euskadi, que es el ámbito donde nos movemos. Va a ser, creo que, un enfoque también importante. Y bueno, pues en primer lugar abrirá el turno Roberto Villate, que ha participado en un estudio sobre el mercado de trabajo y migración que se ha realizado en 2003, creo, en la Comunidad Autónoma de Euskadi, creo que con datos pues relativamente importantes. Y luego pues tendremos la intervención del secretario general de Confebasc, que dará una visión desde el punto de vista empresarial, etcétera, etcétera, inmigración, mercado de trabajo siempre, centrando el tema sobre ese eje. Y luego, como tercera intervención, tendremos mañana la de Alasne Alonso, que se ocupa del
de esta área dentro de su sindicato de la STV, y entonces, bueno, pues hará una perspectiva desde el punto de vista más laboral, más sindical, etcétera, etcétera. También sobre emigración, mercado de trabajo. Y el tercer día dedicaremos pues al tema de la integración social y cultural. Entonces, pues tendremos una primera intervención de Xavier Gallardi, que es el presidente o director del observatorio, del observatorio, que al que ha hecho referencia anteriormente el rector. Entonces, yo creo que, bueno, pues nos planteará los problemas de integración efectivos y reales existentes hoy y aquí. Luego tendremos una segunda intervención más con un perfil algo más concreto ya, que será la integración cultural y lingüística, en el caso nuestro, con dos lenguas oficiales, el castellano, el euskera, etcétera, etcétera, y con todo lo que eso en un pequeño marco, en un pequeño país como el nuestro, pues supone de integración, pues más compleja en alguna medida, ¿no? Amelia Barquín y Julen Aresola Leiva, pues que han estudiado, yo creo que este tema los catalanes lo han estudiado bastante, últimamente han estado bastante preocupados con este tema. Aquí yo creo que todavía no se ha investigado demasiado, pero estos dos profesores de Mondragón Universitatea pues han trabajado sobre este tema y, bueno, pues por lo menos nos van a exponer un poquito el camino que ellos han recorrido en esta dirección, ¿no? Y luego, por último, pues Agustín Unzu Gonzaga, que es de esos arrasaquería de Guipúzcoa, esos racismo de Guipúzcoa, pues nos hablará sobre temas ya mucho más pedestres, concretos, diarios, de lo que con lo que se encuentra un inmigrante aquí en todos los días, ¿no? En los problemas cotidianos con los que se encuentra y al mismo tiempo también dando las dos vertientes, ¿no? Los problemas con los que él se encuentra y también los problemas o las reacciones que suscita entre los autóctonos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que él tiene una experiencia de muchos años en este campo de trabajo, de actuación. Yo creo que pues a veces hablamos de problemas teóricos, a un nivel teórico, etcétera, y nos alejamos un poquito de la realidad diaria y cotidiana, y yo creo que él nos descenderá un poquito de hacia el suelo, para ver un poquito los problemas reales, ¿no? Y este sería un poco, si os parece, bueno, pues el plan de trabajo que vamos a tener estos tres días, que yo creo que vamos, aunque va a hacer bastante calor, por lo que dicen, pues que creo que, bueno, pues podemos hacerlo bastante agradable y bastante asequible y bastante llevadero entre todos nosotros, ¿no? Y ahora, si os parece, vamos a coger 5 minutos de descanso para organizar la mesa y todo esto, y acto seguido, pues el director de migración empezará con su intervención, si os parece. Muy bien. Es que ricasco, Y bien, para plantear este análisis de la violación al gobierno autónoma de Euskadi, contamos pues, con la presencia de un Benutín Oquer, que es licenciado en Ciencias de la Información de la Sección de Publicidad y Relaciones Públicas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UPV. Es diplomado posgrado como especialista en cooperación descentralizada, paz y desarrollo por el Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UPV. Actualmente está realizando un trabajo de investigación sobre el tema la descentralización administrativa y territorial y el resurgir de las estructuras tradicionales de poder local en Benín, una necesaria adaptación. Y ha sido miembro del comité de la redacción de la revista Mundua, Paz y Desarrollo de la UPV. Ha participado en diversos seminarios, jornadas, como las nuevas políticas de empleo de la Unión Europea o las dimensiones teóricas y prácticas de la transformación de conflictos. Ha sido responsable de proyectos en la ONG Mugari Gabe de Bilbao y responsable de proyectos de inmigrantes de Cáritas Diocesanas de Bilbao. Actualmente es dirección en funciones de inmigración del Gobierno Vasco. Y la lección que nos va a impartir tiene por título La inmigración y políticas de integración en la comunidad autónoma de Euskadi.
Muchas gracias, Cristina. Ya veo que hasta el lado oscuro de mi vida ha salido aquí. Quisiera empezar agradeciendo a las instituciones organizadoras del seminario por haberme invitado, y gracias al señor Aguirre, que ha insistido en que fuera yo que interviniera esta mañana. Y lo que yo voy a plantear globalmente va a ser la política, el marco general de la política de inmigración en la comunidad autónoma vasca. Mi intervención no va a dar, en mi intervención no voy a insistir en las cifras, sino que voy a intentar pues trasladar más bien la organización y la política que hemos empezado a implantar en este país desde que se ha creado la dirección de inmigración del gobierno vasco hace un poquito más de 3 años, ¿no? Hemos mandado aquí unos volúmenes del plan de inmigración y de todas formas está disponible para pues las personas que quieran conseguir, ¿no? Mi intervención tendrá fundamentalmente dos partes: una parte que en la que voy a presentar brevemente la realidad de la inmigración en la comunidad. Y la segunda parte irá en el sentido de la presentación del marco general de la política vasca en materia de inmigración. Y entrando ya en materia, la realidad de la inmigración en el País Vasco, cuando hablamos de la realidad de la inmigración en el País Vasco, para nosotros no solo son los números los que podamos disponer, sino que también son las percepciones que se tiene sobre la inmigración en la comunidad, también son las distintas situaciones que hay y que se está viviendo con respecto a este fenómeno en la comunidad, ¿no? Pero para empezar, no puedo evitar dar unas cifras que hemos podido lograr a través no solo de los datos del Eustat, sino del INE, que se ha trabajado desde el observatorio para poder trasladar una visión global del número de personas inmigrantes que están viviendo en la comunidad autónoma vasca, ¿no? La evolución que hemos tenido en estos 5, en estos prácticamente 4 años, ha sido pasar de en torno a 30.000 inmigrantes empadronados en la comunidad autónoma vasca, según los datos del INE, a un número de 72.000 inmigrantes que se contabiliza actualmente como empadronados en la comunidad autónoma vasca, ¿no? Y nosotros hablamos de empadronamiento porque es la referencia que se acerca más a la realidad de la inmigración en la comunidad, porque en este volumen hay las personas que están en situación regular y las personas que están en situación irregular. Pero este dato, evidentemente, pues necesitará correctivos, porque hay personas, debido a la movilidad del fenómeno de las personas migrantes, evidentemente hay gente que está empadronada y que no está, hay gente que está y que no está, gente que está y que no está empadronada. Entonces hay todos estos elementos que hacen que pues los datos que damos son datos más bien aproximativos que reales, en el sentido
intrínseco, ¿no? Entonces, estamos, tenemos en la comunidad autónoma vasca, pues, en torno a 72.000 personas inmigrantes empadronadas. Y de estas personas inmigrantes empadronadas, las nacionalidades que destacan son fundamentalmente cuatro, ¿no? Las personas procedentes de Colombia, las personas procedentes de Ecuador, las personas procedentes de Marruecos, también las personas procedentes de Portugal, porque una precisión que me gustaría dar antes de avanzar es que dentro de este número global que he dado, también se contabilizan las personas procedentes de los países de la Unión Europea, Entonces, si restamos estas personas, evidentemente el volumen de lo que se entiende como inmigrante, pues baja, ¿no? Y también hay una nacionalidad que está apuntando bastante, es el de los bolivianos, ¿no? Entonces, esto se vincula a la situación económica y política que se está viviendo actualmente en Bolivia. Lo mismo que ocurrió con Argentina en su momento, que cuando empezó la crisis argentina, pues la presencia de inmigrantes procedentes de Argentina ha aumentado notablemente, ¿no? La distribución por territorio histórico nos da prácticamente que el 50% de los inmigrantes que están presentes en la comunidad, pues están en Vizcaya, y entre Guipúzcoa y Álava, pues se reparten el resto, ¿no? En una proporción prácticamente similar. También los datos lo que nos dicen es que la inmigración es un fenómeno que se ha feminizado. Se ha feminizado, por una parte, por los procesos de reagrupación familiar que tenemos, porque, sobre todo en las nacionalidades que proceden de África, de Asia, son primero los hombres que vienen y luego pues hacen una reagrupación. En cuanto a América Latina, el proceso es diferente. Son primero las mujeres que vienen y luego pues hacen la reagrupación familiar. Y esta reagrupación suele ir más bien hacia los hijos que hacia los hombres, ¿no? Entonces, hay el proceso. Los proyectos individuales y personales migratorios de las mujeres, ¿no? Entonces, actualmente el 48, casi el 49% de los inmigrantes, de las personas inmigrantes que residen en la comunidad autónoma vasca son mujeres, ¿no? Y fundamentalmente, pues el peso lo lleva las mujeres procedentes de América Latina. Y dado estos datos, como comentaba al principio, también cuando hablamos de la realidad de la inmigración, las situaciones laborales son importantes, ¿no? Entonces, en cuanto a la situación laboral de las personas inmigrantes, vemos que en la mayor parte, digamos, la mayor parte de los inmigrantes están en los sectores de baja calificación, que actualmente, evidentemente, por el proceso del cupo y también todo lo que voy a llamar la situación nacional de empleo, que intenta situar los inmigrantes en los sectores donde pues hay poca demanda de los ciudadanos y de las ciudadanas autóctonas, hacen que pues los sectores donde los inmigrantes se están ubicando laboralmente son los sectores de poca o baja cualificación laboral, ¿no? Entonces, ahí estamos, tenemos el servicio doméstico, la construcción al nivel de peonaje y también la hostelería.
Y otro, otra realidad que tenemos en este ámbito es la irregularidad administrativa, ¿no? Con toda la consecuencia que esto tiene de falta de derechos y de protección, de protección laboral, fundamentalmente, ¿no? Hay un alto nivel de irregularidad en la presencia migratoria. Estamos hablando de prácticamente pues el 50%, igual con el proceso de regularización que ha habido. El nivel de irregularidad va a bajar, pero sigue dejando a muchísima gente fuera de una situación de irregularidad, lo que también tiene incidencia en el, en su presencia en el mercado laboral. Y por otro lado, también la realidad de la inmigración en el País Vasco son las percepciones que se tiene de esta de este fenómeno, ¿no? Actualmente tenemos datos sobre, a través del estudio que ha realizado el observatorio, sobre las percepciones que la sociedad autóctona, y cuando hablamos de sociedad autóctona, la particularidad que ha tenido este estudio ha sido incorporar a esta sociedad autóctona a las personas que, siendo inmigrantes, son inmigrantes de larga duración, es decir, llevan más de 5 años residiendo aquí, ¿no? Entonces, la percepción que se tiene de la inmigración es, digamos, no se corresponde a la realidad. Es decir, que en cuanto al número, el volumen que, de que he hablado, que en porcentaje representa en torno al 3%, que es un volumen relativamente bajo cuando se compara con otras comunidades como Cataluña, como la Comunidad de Madrid o como Andalucía, que tienen unos niveles bastante, bastante altos de presencia migratoria. Pues en nuestra comunidad hay una presencia pues en términos porcentuales relativamente notablemente bajo, ¿no? Estamos hablando del 3%, pero en cuanto a percepción de la sociedad autóctona, vemos que se piensa que la presencia de inmigrantes en la comunidad se eleva a casi el 11%. Entonces, este desfase de la percepción, entre la percepción y la realidad de la inmigración, encuentra su explicación en los mensajes. Nosotros es la conclusión que hemos sacado, encuentra su explicación en los mensajes que se lanza desde los distintos, de las distintas esferas, tanto política como de los medios de comunicación, sobre esta realidad, ¿no? Lo que sobreexpone a los inmigrantes, ¿no? Pero también este estudio muestra que hay una perspectiva, una percepción muy positiva del impacto que está teniendo la inmigración en la economía, ¿no? Lo que evidentemente también se vincula a la, al planteamiento instrumental que se tiene de esta realidad, ¿no? Este vínculo estrecho que se establece entre inmigración y la cuestión laboral y la economía, ¿no? Y también hay una cosa muy importante que ha desvelado este estudio, es el hecho de que prácticamente el 70% de las personas entrevistadas reconocen el hecho de que la inmigración es un fenómeno positivo también desde el punto de vista cultural, ¿no? Y esto es muy importante, porque aquí lo que dicen también es que la inmigración permite pues construir una sociedad pues en la que el diálogo y una sociedad en la que la negociación para la convivencia pues tiene que ser permanente pues desde las esferas de convivencia más cercanas, es decir, los barrios y por extensión pues a los municipios, ¿no?
Por otro lado, también la inmigración genera unas dificultades muy concretas, tanto para los inmigrantes como para la relación convivencial entre inmigrantes y población autóctona, ¿no? Entonces, en cuanto a las dificultades que puedan tener los inmigrantes para su incorporación y su integración en la sociedad de acogida, yo voy a enumerar algunas pocas, la lista es larga, pero pues me ceñiré en cuatro puntos muy, muy importantes, ¿no? Que son las dificultades de acceso a la vivienda. La problemática de la vivienda es una problemática pues general, y esto hay que reconocerlo. Y por otro lado, también en lo que se refiere a los colectivos de inmigrantes, por el hecho de ser inmigrante y también el hecho de la irregularidad que no permite pues que estas personas puedan aportar las garantías económicas que se exige para poder acceder a una vivienda, dificulta mucho su acceso a la vivienda, ¿no? Y por otro lado, también el acceso al pleno, al ejercicio del pleno derecho a la sanidad, porque la sanidad es universal, es una realidad. Administrativamente sí que el inmigrante que se ha empadronado en la comunidad puede tener acceso a la sanidad porque va a conseguir la tarjeta sanitaria, pero para este ejercicio, el ejercicio de este derecho, hace falta dar un paso más, porque aquí también surgen las dificultades que provienen del hecho de las diferencias culturales, ¿no? Las dificultades que puede surgir de las limitaciones lingüísticas, las dificultades que puedan surgir del hecho de que pues el personal sanitario, desde la administración hasta los profesionales, no estén lo suficientemente preparados para atender esta realidad, las dificultades también que puedan surgir por el desconocimiento de ciertas enfermedades que puedan ser pues tropicales, por ejemplo, hacen que pues el ejercicio de esta de este derecho que es universal sea difícil, ¿no? Y por otro lado, la problemática específica de la mujer inmigrante, ahí es una problemática muy, muy amplia, pero yo voy a hablar aquí, voy a citar solo lo de las personas que estando en situación, las mujeres estando en situación irregular, están sometidas a las redes de explotación sexual, ¿no? Que también es un gran problema que está ahí. Y para terminar en este capítulo, pues la problemática de los jóvenes no acompañados, que actualmente pues en Guipúzcoa está teniendo pues generando unas polémicas muy, muy importantes, ¿no? Y ahí, y también este fenómeno de la inmigración de los niños está creciendo, sobre todo de los menores magrebíes, ¿no? Y pone evidentemente pues en tela de juicio pues la aplicación cómo se aplica la ley de protección del menor, ¿no? Entonces son realidades que están ahí. Entonces toda esta realidad y estas problemáticas que he planteado, pues antes de la creación de la Dirección de Inmigración se ha ido dando solución y respuesta a estas necesidades desde, evidentemente, varias iniciativas, ¿no? Y fundamentalmente desde las iniciativas de los movimientos sociales que, teniendo pocos medios, atienden como puedan y como podían a esta realidad, viviendo de subvenciones que nos dan garantías de continuidad, que nos da estabilidad a las atenciones y prestaciones que se da desde estos ámbitos, ¿no? Por otro lado, también
pensamos que siendo muy importante la atención que se daba desde los movimientos sociales, la emigración y sobre todo el hecho de que pues, el fenómeno ha ido creciendo, nos plantea realmente pues, la problemática de la construcción de un modelo de sociedad que tiene que apostar por hacer, por tener doble vías de ciudadanía o una sola vía de ciudadanía. Entonces, si se quiere apostar por una sola vía de ciudadanía, hay que establecer una política en esta línea, reconociendo el trabajo que hacen los movimientos sociales. Pero, evidentemente, pues lo que hay que hacer es asumir desde los ámbitos que dan respuesta con carácter general a la población, asumir también las necesidades de los inmigrantes desde este ámbito, ¿no? Entonces, con la creación de la Dirección de Inmigración, lo fundamental que se ha planteado es intentar coordinar todas estas actuaciones y dar una respuesta desde el liderazgo de las administraciones públicas vascas a este fenómeno, que es un fenómeno creciente, es un fenómeno que plantea y que exige ya unas respuestas ordenadas desde las administraciones, ¿no? Entonces, la política vasca de inmigración tiene su fundamento y su origen en esta realidad, pero también hay que reconocer que es una realidad con respecto a otros ámbitos territoriales, una realidad baja. De ahí, pues, reconocer que es una política también de prevención para seguir manteniendo una sociedad cohesionada y para ir planteando la construcción de un nuevo modelo de sociedad, ¿no? Entonces, el objetivo fundamental de la política vasca de inmigración es asegurar la plena integración de los ciudadanos y ciudadanas de origen extranjero en la comunidad autónoma vasca y de trabajar para la eliminación de toda forma de discriminación por razón de origen y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Fundamentalmente es el objetivo, son los objetivos de la política vasca de inmigración. Y esta política vasca de inmigración se enmarca dentro de las competencias reconocidas a la comunidad autónoma vasca, porque hay que aquí pues hacer referencia al marco competencial, porque la Administración General del Estado tiene competencias absolutas en materia de inmigración. Y sobre todo lo que se refiere a la decisión sobre las personas que pueden venir, entrar en el territorio estatal y permanecer en este territorio, y por otro lado también los derechos y deberes fundamentales de estas personas, ¿no? Entonces, la competencia de la Administración Central es una competencia fundamentalmente de control de fronteras. Y las comunidades autónomas tienen competencias en todo lo que se refiere a todo lo que toca las materias de integración, tanto para los ciudadanos y ciudadanas autóctonas, como para las personas que proceden de otros países. Entonces, el marco de la política vasca de inmigración es el que por ley tiene la comunidad autónoma vasca, la comunidad autónoma vasca, y que se refleja a través del Estatuto de Autonomía y las distintas normativas que produce el Parlamento vasco, ¿no? Y en este sentido, pues en materia de sanidad, en materia de cultura, en materia de educación, en materia de protección de menores, sí que la comunidad autónoma
tiene competencia y ahí es donde va a intentar establecer una política coordinada para poder dar respuesta que permitan la incorporación de los inmigrantes en esta en la comunidad, ¿no? Y la política vasca de inmigración se basa en algunos principios fundamentales, ¿no? Los principios, hay los principios sustantivos que son los que marcan una línea política e ideológica en torno al cual, en torno a los cuales toda la actuación posterior que se va a expresar a través de esta política va a tener que van a ser la base de estas actuaciones. Y los principios, estos principios son fundamentalmente el principio de igualdad, el principio de responsabilidad pública, porque como había comentado antes, la responsabilidad en la integración de los inmigrantes descansaba en los movimientos sociales, y lo que hemos intentado es dar un paso más para que desde la administración se asuma el liderazgo directo de todo este proceso de integración, ¿no? Entonces, esto se expresa a través de la responsabilidad pública. Y el tercer principio sustantivo es el principio de participación. El principio de participación social es lo que hemos planteado, pero pensamos que una integración no puede ser efectiva si la participación se queda solo en el ámbito social y no se da paso hacia una participación también política, que esto sería un punto de inflexión muy importante para dar un impulso a la integración. Pero este ámbito no releva de la competencia de la comunidad, entonces aquí la participación social es el ámbito fundamental de intervención nuestra, ¿no? Y luego hay los principios rectores operativos, ¿no? Que son los criterios que informan de las metodología y procedimientos para lograr el objetivo central, que es la integración efectiva de los inmigrantes en la comunidad autónoma, ¿no? Y estos principios son los siguientes. Y aquí hablo de los principios porque los principios son, para nosotros, son mucho más de momento importantes que las medidas concretas que luego se van a expresar a través de actuaciones y proyectos tanto de atención directa para ir dando respuesta a las necesidades concretas, porque los principios son los elementos, las estructuras principales y fundamentales de la construcción de un modelo de sociedad. Y desde el Departamento de Viviendas y Asuntos Sociales, desde el Gobierno, la apuesta fundamental ha sido una apuesta de construcción de un modelo de sociedad basada en la ciudadanía para todas las personas, ¿no? Entonces, ahí pues lo que se ha planteado desde estos principios y desde la responsabilidad pública es intentar integrar, hacer una política integral, una política de prevención, una política de normalización que permita a las estructuras administrativas y las estructuras políticas abrirse para asumir a la inmigración, al fenómeno de inmigración y también las necesidades que derivan de este fenómeno como necesidades a las cuales tienen que dar una respuesta. Y también el principio de descentralización, porque los inmigrantes, el inmigrante cuando llega, se ubica en un municipio. Los municipios son las administraciones más cercanas, es decir, las administraciones que están en primera línea de las necesidades que está generando la inmigración en la sociedad vasca y en las otras sociedades. Y lo que hay que dar y lo que hay que hacer desde el planteamiento que se ha expresado a través del Plan Vasco de Inmigración es dar todos los medios a los municipios para que desde
desde la cercanía vayan asumiendo su responsabilidad en todo el proceso de integración. Y por otro lado, el principio de coordinación. La coordinación es un elemento fundamental, sobre todo cuando planteamos una política transversal y una política integral. Y en este sentido, dar los medios tanto a los municipios como a los movimientos sociales para que puedan actuar siguiendo un marco y unas líneas ya trazadas, pero evidentemente hay que generar un marco de concertación y de coordinación para que esta política sea una política asumida por todos los actores que intervienen en ella y ir concertándose de manera periódica para ir rectificando evidentemente pues los desvíos que puedan ir surgiendo pues a lo largo pues de su implementación. Y como último principio que aparece en todos los en todas las planificaciones es el de la evaluación, porque un plan de actuación es un plan que tiene también medidas que hay que con unos indicadores claros que luego hay que comprobar, hay que evaluar para comprobar si estas medidas se han ido pues ejecutando y los objetivos se han ido consiguiendo, ¿no? Entonces la evaluación es un elemento fundamental. Entonces ahora, ¿cuáles son los ejes estratégicos de la... Si me permitís, es que se me seca un poco la garganta. Ahora, ¿cuáles son los ejes estratégicos de la política vasca de inmigración? La política vasca de inmigración tiene fundamentalmente cinco ejes estratégicos. Tiene fundamentalmente cinco ejes estratégicos. El primero es el de la organización y la información. Si queremos intervenir en materia de inmigración y sobre todo si lo queremos hacer como lo hemos planteado desde la responsabilidad pública, primero tenemos que tener información sobre cuántos inmigrantes hay, qué perfiles de inmigrantes hay, dónde están y cuáles son sus proyectos migratorios. Y también, por otro lado, también tenemos que tener información sobre pues, la percepción y sobre todo pues, cómo la sociedad de acogida entiende este fenómeno. Entonces, el trabajo fundamental aquí sobre la información, las fuentes fundamentales de información que tenemos son, por un lado, el INE, el Eustat y el Observatorio de Inmigración que se encarga de hacer los estudios necesarios y sobre todo pues los estudios encargados desde la Dirección de Inmigración, ¿no? Para poder arrojar la información y los datos necesarios para el establecimiento de políticas acordes con las necesidades de la comunidad. Y por otro lado también tenemos otras fuentes que son fuentes sectoriales que puede haber en el ámbito de la educación, en el ámbito de empleo y también de los movimientos sociales, ¿no? Y todas estas fuentes tienen informaciones valiosas que nos sirven para la definición y el establecimiento y la mejora de las intervenciones que tenemos. Y por otro lado, también dentro de este punto, pues el elemento organizacional es muy importante, porque la inmigración es una realidad nueva en cuanto a lo que se refiere a la inmigración internacional, con toda la complejidad que tiene por ser, por conllevar una diversidad cultural, cultural, racial y todo lo que se quiera.
Y esta complejidad pues necesita una gestión y una adaptación de las estructuras, y sobre todo si queremos trabajar desde la administración pública, una adaptación desde de las estructuras para una mejor intervención, ¿no? Es el ejemplo, pues es un ejemplo claro que tenemos es la creación de la figura de los técnicos de inmigración en las en los municipios, por ejemplo, para que puedan tener el recurso humano preparado y el recurso humano necesario para pues impulsar desde dentro pues los cambios necesarios para lograr el objetivo que se ha planteado en el plan, ¿no? Y también el observatorio es un elemento digamos estructural que nos sirve para canalizar toda la información necesaria y todos los estudios que sean pertinentes para la política, para la planificación desde las administraciones, ¿no? Otro punto estratégico de la política vasca de la inmigración es la acogida. La acogida es un punto fundamental y lo que implica es una organización estructural ordenada e integral de cara a que pues este primer encuentro con el fenómeno sea un encuentro que facilite evidentemente pues ya la entrada desde una entrada que permita pues el desarrollo del principio fundamental de ciudadanía, ¿no? Lo que quiero poner de relieve aquí es que uno de los principios importantes de la política vasca de inmigración es el principio de ciudadanía y de ciudadanía de residencia. Y para esto, como ya lo había comentado, es que esta ciudadanía requiere de una política única para todas las personas que están aquí. Y esta política tiene que tener su reflejo en el primer encuentro, en la primera acogida. Y esta acogida tiene que tener un liderazgo público. Y aquí lo que se ha planteado es hacer una política interdepartamental para que todos los inmigrantes que lleguen puedan acceder a todos los recursos públicos en base a este principio de ciudadanía. Y estos recursos públicos implica que la política de acogida sea una única política coordinada entre todas las administraciones de manera tanto horizontal como vertical, entre municipios, diputaciones y la administración del gobierno vasco, y luego entre todos los departamentos de cara a hacer una política transversal y abierta para que los recursos sean recursos abiertos a toda la ciudadanía. Y el tercer punto estratégico de intervención es la sensibilización y la educación. La sensibilización para lograr el cambio de actitud, de actitudes con respecto al fenómeno, sensibilización para trabajar también el cambio de actitudes desde actitudes de los inmigrantes con respecto a su nueva situación y facilitar su proceso de adaptación. Pero todos estos elementos, todo este proceso, este eje estratégico, pues se inserta dentro de un planteamiento, dentro de una política, dentro de un modelo que estamos impulsando, que es el modelo de convivencia intercultural, ¿no? Y esto es uno de los ejes fundamentales. Y el cuarto eje fundamental es el de la participación.
Como había planteado al principio, no se puede entender la integración sin la participación de los inmigrantes en la sociedad de acogida. Y esta participación puede ser una participación social a través de las organizaciones sindicales, de los movimientos de las ONGs y asociaciones que los inmigrantes puedan hacer por procedencia, pero también un elemento muy importante para la participación y sobre todo para que las necesidades de los inmigrantes puedan ser tenidas en cuenta a la hora de la definición de la política general, tanto de la política municipal como de la política del gobierno autonómico, pueda ser estas necesidades puedan ser tenidas en cuenta, es la participación política. Y la participación política hoy es un objetivo que tenemos planteado, y el primer nivel de participación política que estamos planteando, y esto ya ha habido resoluciones del Parlamento Vasco en este sentido, es que los inmigrantes puedan participar a nivel municipal. Una participación político a nivel municipal, y ejemplos ya hay en la Unión Europea, y se puede estudiar cómo trasladarlo aquí. Pero esto ya supera el marco competencial de la comunidad autónoma. El último punto estratégico de la política vasca de inmigración es el que se refiere al codesarrollo. La inmigración es un fenómeno que hay que entender en su globalidad, ¿no? Y entenderlo en su globalidad implica, pues, tener en cuenta las personas desde el país de acogida, pero también hay que hacer una referencia clara a los países emisores, ¿no? Porque es un fenómeno que se enmarca dentro de una cierta relación entre norte y sur, una relación de desigualdad, y desde esta perspectiva muchos proyectos migratorios suelen ser proyectos colectivos, ¿no? Que no son proyectos individuales, y los inmigrantes, muchos de los inmigrantes que vienen aquí dejan a sus familiares, a toda una historia detrás, y siguen manteniendo este vínculo con su país, con sus familiares. Y entender una política de integración aquí también implica entender que la relación en el marco de la cooperación descentralizada tiene que tomar o tener como eje uno de los elementos que evidentemente se está transformando en muy importante en el desarrollo local y municipal, ¿no? Que es el fenómeno de la inmigración. ¿No? Es introducir el factor inmigrante en toda la política de cooperación que se está desarrollando, y en el País Vasco se está desarrollando una muy gran política de cooperación. Ahora estamos hablando de llegar al 0,7% del presupuesto de la comunidad para la cooperación internacional. El enfoque que se tenía de la cooperación para orientar los fondos de la cooperación internacional, de la cooperación que se hace desde la comunidad autónoma vasca, pues responde a elementos históricos de relación histórica con algunos países. Y un elemento, un eje que hay que introducir ahora es el del codesarrollo, un elemento que hay que introducir ahora es el elemento de la inmigración para dar una perspectiva global al fenómeno de la inmigración, atendiendo desde la integración en los países de acogida y también facilitando los procesos de desarrollo en los países emisores y sobre todo en las localidades que más emiten inmigración hacia el País Vasco. Entonces, globalmente es el marco de cooperación.
cooperación. Es el marco que se ha establecido a través del Plan Vasco de Inmigración para abordar con desde una política de valores este fenómeno. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos a Homer Bertín pues toda la clara exposición que ha hecho de la dimensión del fenómeno y de todas las políticas que en esta materia están desarrollando en la Comunidad Autónoma Vasca. Yo empezar con dos comentarios. Congratularnos, yo creo, todos de poder disponer de un Plan Vasco de Inmigración que por lo menos, bueno, ya hemos visto que lleva en esta materia una serie de medidas proactivas. Y también otro aspecto que a mí me ha resultado, no sé, positivo, es esa buena noticia de que existe una percepción positiva a lo que es la pluralidad cultural, ¿no? Que muchas veces los feelings o las impresiones que tenemos son muy distintas. También comentaros que este plan vasco lo tenéis a disposición, lo vais a tener a disposición en la mesita de la Secretaría. Y bueno, ahora abriríamos un turno de cuestiones, de preguntas, de comentarios que queráis realizar. Claro, muy bajo, pero voy a intentar hablar alto. Yo quería preguntarte, has hablado del plan de integración, has hablado de la inmigración que viene, la que está, y el último punto de co-desarrollo, ¿se sabe o se tiene algún dato de inmigrantes que vengan a estos países, de Europa, pues de España o y que no solo por necesidad económica, como muchos bienes, sino por tal intelectual de aprender una carrera o hacer unos estudios, y luego la vuelta a sus países de origen para desarrollar en sus países lo que han aprendido aquí y colaborar con el desarrollo en origen, no aquí? ¿Hay ese movimiento, existe ese movimiento y se conoce algo de ese movimiento? Porque yo algo ya he oído pues de chicas indias que vienen a estudiar medicina, luego van a la India, otros se quedan aquí, porque prefieren quedarse aquí. ¿Existe algún sobre ese ida y vuelta de la inmigración? Ya no solamente con estos colombianos, los ecuatorianos que vienen aquí a ganarse la vida y a mejorar su ¿eh? Hombre, datos exactos no tenemos, tampoco hemos hecho un estudio todavía claro de estos movimientos de estudiantes, ¿no? Pero la realidad es que hay muchos estudiantes que vienen aquí a hacer sobre todo el doctorado. Y hacen los estudios de doctorado aquí y luego pues retornan, ¿no? Pero la proporción de los que retornan pues no le puedo decir, ¿no? Y este dato no lo tengo. Pero la realidad es que hay muchísima gente que viene con estudios, gente preparada, y otra gente que viene evidentemente a estudiar, pero luego se queda. Entonces, toda esta gente, aún quedándose, forman, diría yo, un colectivo con competencia, con capacidad, y capacidad que se puede poner a disposición del país de emisor, del país de origen, si se hace dentro de un marco que dé satisfacción también a las aspiraciones personales de esta gente, ¿no? Que puede ser empezando por establecer un marco de libertad de circulación que no obligue o que no se entiende, que no se vea como pues un retorno obligatorio y forzado para quedarse ahí. Hay que estudiarlo. A ver, ¿alguna otra cuestión o comentario?
Yo sí, nos anima y sí que plantearía un poco dentro de, bueno, uno de los aspectos importantes de todo plan y que tú has remarcado es el tema de la evaluación. Un poco, ¿qué evaluación estáis haciendo de lo que lleváis del plan? ¿Tenéis algún, no sé, indicador de que, bueno, efectivamente este plan pues está mejorando las cosas o tenéis algún...? Sí, hemos empezado, bueno, escasamente, a finales del año pasado, hemos empezado una primera evaluación del plan y todavía no tenemos todos los datos, digamos, un análisis completo, ¿no?, del resultado de la evaluación, pero puedo avanzar que... En cuanto a los datos que tenemos, que lo que arroja esta evaluación, sí es cierto que el cumplimiento de todos los objetivos, de todas las medidas que están en el, de todos los proyectos que está reflejado aquí, no se ha logrado por varias razones, ¿no? Hay un objetivo fundamental y muy importante que se ha logrado, ha sido, pues, el avance político en materia de inmigración y sobre todo en cuanto al establecimiento de estructuras de gestión, ¿no?, y la coordinación entre las distintas administraciones que intervienen en esta materia. Es decir, que el plan se ha planteado unos objetivos de gestión y unos objetivos de intervención. Los objetivos de intervención directa, pues evidentemente las medidas son amplias y todo no se ha cumplido todavía, pero el plan sigue vigente. Pero en cuanto a los objetivos de gestión y sobre todo, pues, en lo que se refiere a lo estructural, sí se ha hecho un avance muy importante, porque hay muchísimos municipios que ya están implicados en el establecimiento de políticas de inmigración. Hay una red que se ha establecido, una red pública de intervención en la que están tanto el gobierno, los departamentos del gobierno vasco y los municipios que están interviniendo en esta materia y que están en primera línea de esta realidad. Dentro de las administraciones, en cuanto a la emisión de normativas, se tiene en cuenta esta realidad, porque había muchísimos decretos que no tenían en cuenta la presencia del fenómeno, porque pues se hizo en un momento en que pues esta realidad no era una realidad importante, y actualmente sí que se contempla en todos los decretos que se hace pues esta perspectiva de la inmigración, y también decretos que se había hecho en un contexto en el cual la inmigración no era relevante, pero que son decretos que se están modificando ahora para adaptar a esta realidad, y lo mismo ocurre también en los municipios, de manera que pues desde esta perspectiva sí que el plan ha logrado y esta política ha conseguido remover digamos lo establecido para avanzar, ¿no? Esto, más que una pregunta, es una especie de reflexión. La inmigración, aparte de todo lo que nos enriquece, también nos crea un problema completamente social. Hemos hablado antes del problema que tienen los jóvenes, los menores de la alegría, todos dentro de lo que pasa en San Francisco de Bilbao, cada vez ambulante la tienen copada los ecuatorianos. Entonces, mi reflexión es, hemos dicho que dentro del plan del gobierno vasco está el principio de información, que se hace a través de línea de velocidad y los trabajadores de inmigración. Yo sugeriría también que se haga a través de la policía para que tengamos, sepamos lo que vienen, qué hacen, y para que la solución a este problema policial concreto no sea solamente policial, sino que también pues, el gobierno vasco o el gobierno central o alguien tome otro tipo de medidas, como pues, en vez de ser simplemente represiva la solución al pobre que recibe la ayuda ambulante, pues que le comisa.
y eso lo hace la policía porque lo tiene que hacer. Al pobre que vende en San Francisco, claro, seguramente está vendiendo pues, droga porque no tiene otra medida de cosas. Para arreglar ese problema de forma no estrictamente profesional. Cuando hablaba de la información desde el INE y desde el Eustat, lo que quería plantear era que estas instituciones lo que nos dan son datos para poder tener conocimiento de la realidad de cara a aplicar y a establecer políticas adecuadas, ¿no? Lo que ha comentado, pues es una... La realidad policial está ahí. También la parte de irregularidad que hay en la inmigración está ahí. Y la gente, evidentemente, pues estando en situación irregular, trabaja en el mercado informal, ¿no? El mercado sumergido, que como se llama. Bien, ¿hay que abordar esta realidad? Sí. Pero hay que abordar esta realidad desde una perspectiva global. La perspectiva policial no va a dar más de sí. Ya hemos visto que los resultados no nos han llevado a erradicar pues, el trabajo sumergido, ¿no? Yo creo que un paso hacia la resolución o una intervención que permita pues, resolver este mercado sumergido es regularizar a las personas, ¿no? Para que puedan tener la posibilidad de entrar en el mercado con el mercado laboral con derecho. Es un paso que hay que dar. Y por otro lado también hay que trabajar desde la información para que el inmigrante que llega pueda saber, digamos, las costumbres y los hábitos del nuevo medio en el que se mueve. Y esto sí que se está haciendo. ¿Hay que hacer más y hay que mejorarlo? Pues se seguirá trabajando en esta línea, ¿no? Pero se está haciendo tanto desde las asociaciones, desde los movimientos sociales en general, como desde los municipios, ¿no? Pero también el vincular la inmigración al mercado sumergido es... una realidad que distorsiona a veces las cosas, ¿no? Porque el mercado sumergido siempre ha existido y está ahí, ¿no? Es el inmigrante que llega y que encuentra, debido a su situación, pues esto como como salida a su para poder conseguir subsistir, pues entrará ahí. Entonces, esto ya es un trabajo que se tiene que hacer y desde muchos ámbitos, ¿no? Más que una pregunta, quería preguntar una reflexión de lo que os haya podido suponer al departamento o si habéis incorporado perspectiva de género, qué dificultades os ha traído tanto en vuestra labor a nivel teórico como en el trabajo práctico. Hombre, la perspectiva de género la hemos introducido y hemos introducido con el asesoramiento de Emakunde, ¿no? Porque en todo momento del proceso de elaboración del plan sí que han estado ahí y siempre les hemos mandado el documento, siempre han hecho aportaciones también. Y hemos tenido luego en la aplicación de esta perspectiva, pues... diría yo, algunas dificultades, ¿no? Debido a situaciones concretas, ¿no? Por ejemplo, pues utilizar la persecución cultural como elemento, razones para conseguir el asilo, por ejemplo, esto es una dificultad, y la persecución por motivos culturales, por motivos de género, se encuentra ya en muchísimas mujeres que están en esta situación y que se podía utilizar esta razón para conseguir por lo menos su regularización.
aquí, pero ha sido una gran dificultad, ¿no? Y por otro lado también una de las dificultades de otro índole que hemos encontrado ha sido el poder fomentar el asociacionismo de las mujeres para que pues puedan tener voz y que puedan expresarse y incorporar y ser actoras o actrices, ¿no? De su realidad y de su proceso de integración en la sociedad de acogida. Es una dificultad que está ahí. Y luego cuando vamos por colectivos, hay mujeres de algunos colectivos que son prácticamente pues menos visibles que mujeres de otros colectivos, ¿no? Por razones que pueden vincularse, tener algo que ver con la cultura, y lo que quiero decir, no es lo mismo pues la presencia pública de una mujer magrebí, por ejemplo, que una mujer evidentemente de América Latina, ¿no? Entonces hay que jugar con estos elementos culturales para ir trabajando la incorporación y la aplicación efectiva de la perspectiva de género, ¿no? Pero como planteamiento teórico no ha habido grandes dificultades, ¿no? Luego su aplicación es compleja. Has dicho antes que uno de los ejes estratégicos es el de la sensibilización y la educación, ¿no? Y una de las áreas importantes es la coordinación entre la departamento y el gobierno vasco. Entonces, no sé qué opinarás de cómo se puede coordinar el trabajo que se está haciendo, por ejemplo, desde cooperación, desde educación, desde integración, cuando cada departamento ofrece diferentes perspectivas o formas de ver lo que es, por ejemplo, la educación intercultural. La coordinación con cooperación no ha generado ninguna dificultad, porque estamos en el mismo departamento, en la misma viceconsejería, y el planteamiento, es decir, la incorporación de la línea de codesarrollo no está suponiendo ningún problema. Lo que pasa es que es un concepto que se ha desarrollado hace mucho tiempo. Su aplicación efectiva, la perspectiva práctica de este concepto pues queda todavía pues poco clara, ¿no? Entonces estamos trabajando en definir, aclarar el concepto y luego dar líneas de aplicación concreta, porque hay proyectos y programas concretos que se puede ver tanto en Francia como realizado por algún organismo internacional como la OIM, ¿no? Que tienen algunos programas concretos, pero claro, hay que analizar todo esto para transformarlo en una política de gobierno, ¿no? Y sobre todo una política que va a implicar la introducción de un nuevo eje en la cooperación tradicional que ya se lleva pues aplicando más de 15 años, ¿no? Entonces, en esta línea no hay ningún problema de coordinación y de voluntad de trabajo conjunto, pero con educación el plan ha sido un plan que hemos trabajado entre todos los departamentos. Las medidas y directrices que hay aquí son directrices asumidas por todos los departamentos y todas las, por lo menos las administraciones municipales. El plan ha sido aprobado por acuerdo de gobierno y por su carácter transversal, cada departamento en su ámbito competencial debería de aplicar lo que se ha planteado aquí, ¿no? Y sobre todo partiendo de los principios políticos que compartimos todos y que son los principios que rigen esta política. Ahora bien, ahí está la evaluación y la conclusión de la evaluación para decirnos exactamente qué ha hecho cada departamento y por dónde hay que rectificar.
Muy bien, yo creo que hemos ya agotado el tiempo de esta primera intervención y bueno, simplemente nuevamente agradecerle a Omer Bertín por su intervención en este curso de verano y reanudaríamos, pues a las daremos una media hora para colegiarnos un poquito, un cuarto de hora, que bueno, pues un cuarto de hora a las 11, reanudaríamos otra vez la cursa.